Buenos días, chicos. Pues nada, vamos a continuar con el tema donde lo habíamos dejado. Bueno, lo primero, espero que estéis todos bien y que vuestras familias también. Y bueno, pues vamos a comenzar con el segundo vídeo, de este tema que estamos viendo. Habrá un tercer vídeo ya muy cortito, con la última parte de los visigodos, pero vamos a continuar, con la evolución de la península ibérica durante la antigüedad. Y evidentemente una parte muy importante, y fundamental de este tema, pues va a ser la llegada de los romanos a la península ibérica. Bueno, ¿cuándo llegan los romanos? Pues en un principio no llegan para conquistar el territorio, sino que llegan dentro del contexto de lo que son las guerras púnicas, que os acordáis que ya la habíamos visto, que eran las guerras que llevaron a cabo los romanos con los cartagineses. Sobre todo, principalmente, pues por la influencia, ¿no?, en el Mediterráneo occidental. Los cartagineses tenían un gran imperio comercial y evidentemente chocaban con las aspiraciones del imperio romano, ¿no? En esas guerras púnicas, en las que va a jugar un papel fundamental Aníbal y los elefantes, como veis aquí en este dibujo, pues es en el que llegan los romanos a la península. Cuando llegan a la península ven que es un territorio muy rico, ¿no? De ahí el interés que habían tenido los griegos, ¿sí?, y los fenicios. Y evidentemente, pues lo que van a hacer es, una vez que ven que esto es un territorio que les interesa, pues lo que van a hacer es iniciar la conquista. El proceso de conquista no fue fácil. Fue fácil en la parte principalmente del Mediterráneo, en los territorios que habían sido ya colonizados por estos fenicios, por estos griegos y por estos cartagineses, pero luego toda la parte interior, donde estaban los que llamábamos celtíberos y celtas, pues evidentemente no lo van a tener tan sencillo. Vamos a ver las etapas en las que se dividió la conquista del Imperio Romano, o sea, de la Hispania Romana, perdón. La primera etapa iría desde el 218 a.C. hasta el 197 a.C. Los romanos llegan a Ampurias, que os acordáis que era una colonia griega, situada en lo que actualmente es la provincia de Girona, y desde allí van a iniciar la conquista. Van a conquistar, como veis en este mapa, toda la costa del Mediterráneo, parte del Valle del Ebro y parte del Valle del Guadalquivir. De esta manera, pues ya se dan cuenta de que, bueno, pues aquí había minas importantes, de plomo, como veremos ahora, de plata y sobre todo los recursos agrícolas de todo lo que era lo que actualmente es Andalucía, la producción de aceite, se van a dar cuenta de que este territorio es muy rico y que les interesa, con lo cual van a continuar con la conquista. La conquista en una segunda etapa iría desde el 154 a.C. hasta el 133 y aquí tenemos la conquista de todo lo que es el interior, ¿eh? La habíamos dejado más o menos por aquí en la etapa anterior. Pues van a llegar hasta aquí, ¿eh? Van a conquistar todo lo que es la meseta, toda la zona interior. Aquí van a luchar con dos pueblos importantes, ¿no? Con los lusitanios, ¿eh? Que principalmente pues eran en toda la zona oeste de la península. Los lusitanos tenían un caudillo militar muy importante, que era Viriato, ¿no? Que les proporcionó a los romanos numerosas derrotas. Llevaban a cabo una guerra de guerrillas, o sea, no se enfrentaban directamente con las legiones romanas, primero porque eran mucho menos, no tenían un armamento tan bueno ni unas estrategias de combate en campo abierto tan bueno como los legionarios romanos, pero lo que sí tenían a su favor es que conocían muy bien el terreno, con lo cual aprovechaban cuando los legionarios romanos se internaban en pequeños cañones, en pequeños lugares donde eran mucho más fácilmente un blanco, mucho más fácil que derribar. Viriato fue un dolor de cabeza para los generales romanos y finalmente consiguieron pues que una persona de su ejército le asesinara, supuestamente a cambio de una recompensa, y cuando ese asesino de Viriato fue a cobrar la recompensa, los romanos le dijeron que no pagaban a los traidores. Una vez que muere Viriato, que era un poco el que organizaba y tenía unido a todo el pueblo lusitano, pues evidentemente los romanos lo tuvieron muy fácil para conquistar todo este territorio. Este cuadro que os pongo aquí es un cuadro que está en el Museo del Prado, que veremos cuando vayamos al año que viene, y es la muerte de Viriato, bueno, pintada en el siglo XIX, con lo cual desde el punto de vista histórico no nos proporciona mucha información. ¿Y con quién más tuvieron problemas? Pues con los celtíberos y principalmente pues en Numancia. Numancia, esta población está muy cerquita de lo que actualmente es Soria, como veis está en un cerro, el río Duero, ¿no? Está en un sitio estratégico.
Mostraron una feroz resistencia contra los romanos, que, como veis, esta es Numancia, tuvieron que construir numerosos campamentos y una muralla rodeándolo todo, un cerco que duró años y que a los romanos les trajo de cabeza. Pero finalmente, Numancia se tuvo que rendir y, como ya habíamos visto, una vez que se rindió, antes de dejar que los romanos entraran y les hicieran a todos esclavos, la mayor parte de la población de Numancia se suicidó. Esto os acordáis que ya lo habíamos visto. Os dejaré en esta entrada un vídeo sobre el cerco de Numancia para que lo veáis en YouTube. No hecho por mí, para que si os interesa un poco más la historia de Numancia, pues podéis profundizar sobre ella. Y la última etapa es en la que se completa ya completamente la conquista de la península. Solo quedaba ya la parte del norte, principalmente los cántabros, astures y parte de los vascones, y esto va a ser durante la época de Augusto, las famosas guerras cántabras, que hoy en día, como veis en esta fotografía, se siguen representando durante el verano. En Corrales de Huelma, que es una población de Cantabria, pues siguen haciendo, pues una especie de reconstrucción histórica, ¿no?, de la llegada de los romanos a este territorio, y la toma de estos territorios. Bueno, pues ya tenemos toda la península conquistada, con lo cual, ¿qué es lo que hay que hacer ahora? Organizarlo, ¿no? Los romanos sabéis que eran muy tácticos, con lo cual lo que van a hacer siempre, una vez que vayan conquistando territorios, van dividiendo todos los territorios en provincias. ¿Y por qué hacen esto? Muy fácil, porque es mucho más fácil de administrar. Un territorio muy amplio es muy difícil de administrar, con lo cual lo que hacen es hacer estas demarcaciones territoriales en provincias. Como veis, es el Imperio Romano. Cuando alcanzó su máxima extensión durante el Imperio. ¿Y qué era lo que hacían para tener el control de estos territorios? Pues organizaban en provincias, como ya os he dicho, y al mando de cada provincia ponían a un gobernador, que era como si fuera un rey de la zona. Luego estas provincias también estaban subdivididas en conventos. Así que tenemos una división provincial que evidentemente les favorecía. En un primer momento y luego durante el resto del imperio, a todo este territorio de la península los romanos lo van a llamar Hispania. Y vamos a ver cómo fue cambiando la organización territorial de la península, porque también a medida que fueron ampliando el territorio que conquistaban, pues tuvieron que ir cambiando también la organización territorial. En un primer momento, pues nada más que había dos provincias, la Citerior, que abarcaba más o menos todo este territorio, y la Ulterior. La Citerior tenía capital en Tarraco, la actual Tarragona, y la Ulterior, en un primer momento, Itálica. Luego va a ser Hispalis, la capital, que es la actual Sevilla. En el 27, cuando se conquista ya el territorio peninsular, pues se hace una nueva división. Tarraconenses, que abarca, como veis, prácticamente toda la península ibérica. Lusitania, con capital en Emerita Augusta, en la que actualmente es Mérida. Y Bética. Ibética ya tiene la capital en Hispalis. Hispalis es la actual Sevilla, Tarragona y Mérida, ciudades que hoy en día siguen siendo importantísimas. En el siglo III después de Cristo, Diocleciano lo que hace es crear una nueva organización territorial para que de esa manera, en esa crisis en la que estaba inmerso, os acordáis, en el siglo III el Imperio Romano, pueda hacer frente a esta crisis con una mejor organización. Con lo cual lo divide en cinco provincias. A las que ya teníamos, que era la Tarraconense, Lusitania y Bética, le añade dos más. Cartaginense, con capital en Cartago Nova, que sabéis que es la actual Cartagena, y Gallecia, que, como veis, nos abarca prácticamente lo que es hoy en día Galicia, así que ya sabemos de dónde viene el nombre de Galicia. Y la capital estaba en Brácar Augusta, la que es actualmente Braga, que es una ciudad del norte de Portugal. Bueno, pues ya si tenemos organizado todo el territorio, vamos a ver cómo se vivía aquí, durante la época en la que la península ibérica estaba controlada por los romanos. Lo primero, la sociedad. Y la sociedad, como podéis imaginar, pues era realmente como la que habíamos visto, la sociedad del Imperio Romano. Había una diferencia entre hombres libres y no libres, y luego también había una diferencia entre ciudadanos y no ciudadanos. Ciudadanos, sabéis que tenían plenos derechos. Los hombres libres con derecho a ciudadanía, que son estos que tenemos aquí, pues incluían una minoría rica, que eran senadores y altos cargos, estos que tenemos aquí. También teníamos
una clase, que llamábamos nobilitas, que se van a ser los patricios y los plebeyos que se han enriquecido, y luego lo que era la mayor parte de la población, que era una mayoría humilde, que se dedicaba a todo tipo de oficios, que era la plebe. Luego vamos a tener los no ciudadanos, que ahora los vamos a ver. Vale, los no ciudadanos eran la mayor parte de la población, no tenían derechos políticos, tenían que pagar impuestos. Y bueno, en esta categoría metemos también a las mujeres, que las mujeres sabéis que, bueno, pues al contrario de lo que ocurría en el imperio, o sea, en la civilización griega, tenían mucha más libertad, pero no tenían derecho de ciudadanía, aunque fueran mujeres ricas. Pero es cierto que gozaban de una libertad mayor que en la civilización griega. Luego estaban los libertos, que sabéis que eran los antiguos esclavos que habían recibido la libertad por voluntad de su dueño, principalmente al final, os acordáis que se ponían un gorro, que parecía el de Papá el Pitufo. Y luego, por último, teníamos a los esclavos. Y en este relieve, pues vemos a los esclavos que son conducidos a trabajar en las minas. Y como veis, van atados con una soga por el cuello. Aquí vemos pues, a un legionario que es el que está llevando a los esclavos. Trabajaban en todo. Trabajaban en las minas, en el campo y también en las tareas domésticas. Y como os acordáis, aquí en Hispania no eran la mayor parte de la población, pero sí era una parte importante de la población, ¿no? Vamos a ver la economía, porque evidentemente los romanos vinieron aquí porque les interesaba desde el punto de vista económico. Así que bueno, vamos con lo primero, con la agricultura, que fue una de las bases de la economía hispanorromana y que cultivaban, por lo que se cultivaba en todo el Mediterráneo. ¿Os acordáis? La tríada mediterránea. ¿Y qué era esta tríada mediterránea? Muy fácil, el cultivo de trigo para hacer pan, la vid, que era las viñas, de donde se obtenía la uva, principalmente no para consumir la uva directamente, sino para elaborar vino. Y luego el olivo. Y el olivo también, para elaborar aceite. Las aceitunas, como las comemos hoy en día, eso nos lo van a traer los árabes. Antes de la llegada de los árabes, las aceitunas no se comían, y se utilizaban nada más que para producir aceite. Y el aceite de la península ibérica, en concreto de la Bética, era el más apreciado de todo el Imperio Romano. Había grandes propiedades agrícolas que les van a recibir el nombre de latifundios, es una propiedad de una gran extensión, que normalmente trabajaban los esclavos. ¿Y en qué cambió la agricultura durante la época de los romanos respecto a la anterior? Pues muy fácil, se van a traer innovaciones importantes que van a producir, que van a provocar que se produzca mucho más, La primera, el arado romano, que es este que tenemos aquí, tirado por bueyes, un arado que, como veis, la punta está realizada principalmente en hierro, Así que lo que hacía, es pues, abrir todos los surcos en la tierra, permitía entrar y profundizar más en la tierra y de esa manera, las plantas crecían más, y producían más. También trajeron una innovación que es el barbecho y el barbecho se sigue utilizando hoy en día. ¿Y en qué consiste? Pues en dejar parcelas sin cultivar, como veis aquí. Tenemos parcelas que no se han cultivado. ¿Y para qué no se cultivan? Pues para que durante un año o 2 años, se dejan sin cultivar, para que poco a poco la tierra vaya recuperando sus nutrientes. En esta época no existía el abono, químico como existe hoy en día. El abono era principalmente el estiércol de los animales y entonces estos terrenos que se quedaban sin cultivar se dejaban que los animales vinieran aquí a comer la hierba, que fuera saliendo de manera natural. Los animales evidentemente pues, hacían sus necesidades aquí y ese estiércol que caía aquí en la tierra lo iba fertilizando nuevamente. Cuando se volvía a plantar, como la tierra había recuperado sus nutrientes, pues las plantas crecían más y producían mejor. Y luego el regadío. En España, que encima, como sabéis, tenemos un clima en el cual las lluvias no son constantes durante todo el año, quitando en la cordillera Cantábrica, en la zona del norte, pues era necesario el regadío. Y el regadío con esos embalses que os dije que habían construido, pues lo que hacía era llevar el agua hacia los campos de cultivos, por estas acequias. Esto hoy en día se sigue utilizando en muchas regiones de España, Lo trajeron los romanos, lo perfeccionaron luego los árabes y es un sistema de cultivo que se ha seguido manteniendo. Respecto a la minería, pues era una actividad muy importante, Ya habían venido, los fenicios y los griegos, y los cartagineses pues, por la riqueza minera de la península. Hoy en día sabéis que no nos queda prácticamente nada, pero porque nuestras minas las han estado explotando durante más de 1000 años, durante cerca de 2000 años, con lo cual es normal que se hayan agotado. Teníamos plata en Sierra Morena y Cartagena,
¿Os acordáis esa primera territorio que conquistan los romanos? El plomo, que era fundamental en el Imperio Romano, porque con él lo que se hacía era las cañerías, ¿no?, por donde se conducía el agua. El mercurio, importantísimo para las minas de plata. El mercurio se utilizaba principalmente para decantar la plata. Una vez que se extraía la plata de las minas, era necesario calentar el mercurio, echar arriba, ¿no?, pues todo lo que se había extraído, y la plata quedaba en la parte superior. Y luego el oro, que era fundamental para las monedas. El oro de las médulas, principalmente, que en este dibujo que os he puesto aquí, pero también de la zona de Galicia y de Asturias. Hoy en día el único lugar de España que tiene algo de oro es Asturias, en los ríos, ¿no? ¿Cómo explotaban las médulas, por ejemplo? Pues en la comarca del Bierzo, en León, pues muy fácil. Lo que hacían era llevar el agua, pero, hacían como unos grandes... desviaba los ríos, como veis, ¿no?, hacían una especie como de canales, ¿no?, lo llevaban a unos embalses y desde ahí lo distribuían por dentro de la montaña. Una vez que caía aquí abajo, se llevaban a estos lavaderos de oro, que con las bateas lo que hacían era filtrar el agua. Una vez que ya habían filtrado todo el agua, pues se amontonaba todo lo que iban sacando, lo iban amontonando. Aquí lo veis en otro dibujo también, cómo se va filtrando el agua por las galerías que van excavando, y de esa manera la montaña se la van comiendo, y van sacando todo el oro que había. La artesanía era una actividad principalmente urbana. ¿Y qué se producía? Bueno, pues aparte de tejidos, principalmente de lino y esparto, fibras vegetales, también cerámica, como esta que os pongo aquí, la terra sigillata, que era la cerámica característica de aquí, de la península, con este color rojizo, que era lo característico. El aceite, el vino, del que ya hemos hablado, el aceite era el más importante, el productor más importante de aceite en todo el Imperio Romano, la Bética. Hoy en día seguimos siendo principal productor de aceite de todo el mundo. El vino, la salazón de pescados, que ya nos habían traído los pueblos colonizadores, y que, pues por ejemplo, este, que está en la zona de Cádiz, se ha excavado hace poco, pues tenemos aquí las diferentes cubetas donde se iba metiendo la salmuera, para ir metiendo el pescado, que luego se metía, pues en ánforas, como este, y se trasladaba, como esta mejor dicho, y se trasladaba a la capital del imperio, a Roma principalmente. También en esta zona se elaboraba el garum, que os acordáis que os dije que era una salsa que se elaboraba con vísceras de pescado y que eran muy apreciados en el Imperio Romano. El comercio, pues ¿en qué se basaba? Pues en la exportación de trigo, aceites, salazones, metales, todo lo que hemos visto que explotaban, y luego que era lo que se traía de lujo, sedas, ¿no?, o perfumes. ¿Por qué el comercio fue tan importante en el Imperio Romano? Ya lo vimos en el tema anterior. Lo primero, porque tenían una moneda común, la principal, el denario. Porque se crearon numerosos puertos, como tenemos aquí, Cartagena, Sagunto, Tarraco, Gades, lo que es la actual Cádiz. Y sobre todo por la construcción de calzadas que conectaban todas las ciudades romanas, y que permitían, pues, que se pudiera trasladar todos los productos hasta los puntos de distribución. Vamos a ver la romanización aquí en la península. Y es cierto que, bueno, la zona más romanizada fue la zona que había tenido una mayor presencia de los pueblos colonizadores, principalmente de los griegos, de los fenicios y de los cartagineses. La zona interior de la península fue menos romanizada, pero a pesar de ello, pues todo el territorio adaptó las formas de vida romanas, que es, os acordáis que era lo que llamábamos la romanización. Lo primero y más importante, pues la difusión del latín como un idioma común, para todo el territorio. Por primera vez en la historia, todo el territorio de la península ibérica tiene un único idioma. Ese idioma es el latín, que es común a todos. Es cierto que en algunos lugares se mantuvo parte de ese idioma que tenían los indígenas, que van a ser los que luego van a dar lugar, ¿no?, pues a otra serie de lenguas en nuestro país, ¿no? Por ejemplo, pues el gallego, o el vasco, El derecho romano, que evidentemente lo hacían en estas tablas, estaba aquí grabado, cuando vayamos al Museo Arqueológico, pues las veremos, va a permitir que todos los habitantes de Hispania tengan las mismas leyes. Y luego los romanos lo que van a hacer, como mejor sistema, de traer esta romanización, de traer todas esas costumbres, es construir ciudades al modo de Roma. Esta en concreto es una reconstrucción de lo que podría ser Tarraco. Tarraco, os acordáis, que era una de las capitales que había en Hispania.
Y como veis, se construían pues, bueno, pues con los elementos comunes a todas las ciudades romanas, ¿no? El templo, delante del foro. Esto actualmente es donde está la Catedral de Tarraco, el anfiteatro al borde del mar. Hoy en día es visitable y es una gozada, porque estás viendo el anfiteatro y al lado está la playa. Los teatros, más foros. Y luego pues el trazado más o menos, ¿no? De las calles en perpendicular, que era algo característico del urbanismo romano, ¿no? Con un puerto importantísimo, como veis aquí, ¿no? Esta ciudad es aproximadamente, o sea, este dibujo es de cómo era Tarraco aproximadamente hace unos 2000 años, 1900, un poquito menos, ¿no? En el apogeo del imperio. Evidentemente, construyendo estas ciudades, ¿no? Que lo que hacían era extender el modo de vida de los romanos, por estos lugares, y mezclándose con la población indígena, pues es lo que van a hacer que la romanización en nuestro país sea muy completa. Principalmente, como ya os digo, en toda la zona de la costa mediterránea y sur de la península. Aunque en el interior también había ciudades importantes. Los romanos impulsaron la construcción de todo tipo de obras de arquitectura, ingeniería. Aquí es ingeniería, perdonad, esto me ha hecho el corrector. Que son aún visibles, ¿no? Teníamos los teatros, como el de Mérida, este que tenemos aquí, Sagunto, ese Ébriga, que espero que podamos ver, acueductos, ¿no? Como este de Segovia, que servían para trasladar el agua hasta las ciudades, murallas, ¿no? La muralla romana mejor conservada de todo el Imperio Romano está en la ciudad de Lugo, termas, que veremos ahora la reconstrucción, en Itálica, una población que estaba al lado de Hispalis, que es la actual Sevilla, puentes romanos que siguen conservando su función, el de Mérida, el de Córdoba, el de Alcántara. Estos puentes siguen siendo hoy útiles. Este teatro se sigue utilizando, durante el verano. Así que, bueno, nos han dejado unas muestras muy importantes de todos, ¿no? Este es el puente romano de Mérida. Y aunque ha tenido reconstrucciones posteriores, sobre todo en la parte superior, os dije que todo lo que era la parte inferior era estrictamente romano. O las termas, de Itálica. Esta es una reconstrucción, de cómo tenían que ser, pero como veis, pues era un edificio impresionante, ¿no? O Arcos del Triunfo, este de Vara, que seguimos teniendo todavía, en Extremadura. Esos Arcos del Triunfo que recuerdan, a los grandes triunfos militares de los generales romanos. También se construyó una densa red de calzadas, que lo que hacían era, como veis, conectar las principales ciudades romanas, ¿no? Había de todo tipo, ¿no? Y las principales son las que están, como veis, a color, ¿no? Tenemos ciudades importantes, como veis, Madrid no existía, ¿no? Teníamos Toletum, Complutum, que es la actual Alcalá de Henares, Caesar Augusta, que es la actual Zaragoza, ¿no? Por ejemplo, pues esta carretera hoy en día sigue existiendo, ¿no? Barcino, que es Barcelona, Tarraco, que es Tarragona, Cartago Nova, que es Cartagena, Cádiz, como os dije, era Cádiz, Córdoba, Córdoba, Emérita Augusta, Mérida, Lucus Augustus es el actual Lugo, la que os he dicho que teníamos la muralla. Como veis, pues bueno, tenemos numerosas ciudades romanas, que permitieron esta extensión de los usos y costumbres, de los romanos. ¿Quiénes fueron los que permitieron que la romanización se extendiera tan rápidamente? Por los legionarios, ¿no? Este en concreto que os he puesto es un plano de Emérita Augusta, que se fundó por legionarios romanos, ¿no? Una vez que fueron jubilados, licenciados, lo que hacían los emperadores eran darles, parcelas de tierra, pues, para que pudieran seguir viviendo. En aquella época no existían las pensiones que existen hoy en día para las personas de tercera edad, con lo cual se les tenía que dar, algún medio, para que pudieran vivir. ¿Qué hacían los emperadores? Pues muy listos ellos, lo que hacían era crear nuevas ciudades, como esta, ¿no? Es así la creación de Mérida, con su muralla, su anfiteatro, su teatro que ya hemos visto, sus foros, su puente que ya hemos visto también, con su puerta. Y como veis, el trazado característico, ortogonal, que es el característico de la arquitectura del urbanismo romano. Bueno, pues se les daban, este es el circo, que estaba afuera.
se les daba estas tierras a los legionarios se trasladaban aquí y todos tenían su parcelita de tierra pues para poder seguir cultivando y seguir viviendo. Evidentemente, claro, aquí siempre venía, siempre había gente que era población indígena y que evidentemente al vivir en una ciudad completamente romana con legionarios romanos, pues adaptaban todos sus costumbres del Imperio Romano. Así que bueno, pues con esto terminamos esta parte del tema. Así que toca hacer unos ejercicios, nada más que dos, os voy a mandar. Uno es cierto que es un poquito largo, que es este, el ejercicio 6 de la página 287 y el claves para estudiar de la página 289. Así que bueno, este vídeo como veis no es muy largo, es muy cortito, no vais a tardar mucho en copiarlo. Nos quedaría nada más ya que la última parte, que serían los visigodos. Y bueno, pues espero que os haya gustado esta parte y venga, pues mucho ánimo, que ya nos queda menos.